Azzurra Bilbao Basket, que tiene un más 5. Buena la acción para Nico Brusino. Muy fácil, se despistó Curamay en ese bloqueo ciego, mala comunicación. Lo salva Miquel Selvo. Buena defensa de Ferran Basas, faltó circulación de balón. ¡Por arriba! ¡Wow! Bueno. Impresionante el bote de espaldas de Ben Lammers. Pero como me ha sorprendido, pensaba que iba a caer y subir. En el que de momento el parcial es 5-0 para el Dreamland Gran Canaria. Está solo Sorna para el triple de John Sorna para adentro. 6.5 para llegar al descanso. Basas por la derecha hasta la cocina. Ferran Basas no dobla el balón para que se cuelgue Ben Lammers. Amo y señor de su tablero. Ferran Basas. 15. El tiro de 2 de Lammers. Es canasta de Ben Lammers. Basas. Que pase por la espalda para Lammers. Canasta de Ben Lammers. Y además hay falta personal. Esta pareja, Basas-Lammers, está dando mucha vida a Dreamland Gran Canaria. Renfro parece no ir a mayores esa dolencia, sí, en la zona lumbar. Bien. El balón por arriba para Miquel Salvo. Cristal, canasta de Miquel Salvo. La típica está aclarando a Salvo en poste bajo. Corre Ferran Basas. Llega Pelos, se juega el triple, lo anota, segundo consecutivo del Gran Canaria. Creo que Basas está interpretando mucho mejor el partido hoy que Albici. Ahora se queda Pelos con Melvin Panzar, superior, Cristal canasta. Sigo insistiendo, está excelente, Ferran Basas. Mano a mano, pero no, la captura de Ethan Hable, dobla el balón, prefiere sacar para que se juegue Pelos el triple. No, ¡triplazo! No. ¡Vaya triplazo de Pierre Pelos! Y pide ese bloqueo Ferran Basas a Ethan Hable. Obtiene ventaja, juega la continuación con Hub. ¡Vaya canastón de Eisenhub! Vaya pase de Basas. 12 asistencias de Basas. Para mí el dueño y señor del partido en el segundo tiempo.